Gracias a Dios, por medio de la Fundación Mundo Mujer y Corandes, hemos obtenido muchos beneficios, como son mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Hemos obtenido también la seguridad alimentaria de nuestra familia. Antes, de pronto, tenían unas 6 gallinas criollas. Ahora, gracias a Dios, contamos con 11 gallinas ponedoras, que es una forma muy rentable para nuestra familia. Tenemos nuestros huevos, ya no vamos a comprarlos a la tienda, sino que ya nosotros mismos de aquí ya nos beneficiamos de los huevos. Gracias a Dios hemos obtenido semillas de cilantro, acelga, habichuela, repollo, tomate, que nos han ayudado mucho. Yo no tenía conocimiento de sembrar legumbres y en el momento de tener una gallina de granja no tenía ese conocimiento. Con la capacitación que aprende mi esposa, y yo no estoy dentro de la capacitación, viene y nos dice cómo se debe trabajar y uno va aprendiendo poco a poco. Gracias a Dios, pues obtuve los materiales para las gallinitas y las gallinitas en verdad me han servido de mucho porque para el sustento familiar y huevitos pues también se venden y ahí vamos adelante contentos con el proyecto. Me colaboraron también con lo de la huerta casera y ahí vamos adelante con esos propósitos, esos proyectos de seguir trabajando. Ha sido una ayuda muy, muy, muy especial para nosotros porque, verdad, pues yo he tenido tengo unos arbolitos de casa, ya como unos 1500 arbolitos, pero con el proyecto de Mundo Mujer, que nos han ayudado con abonos y muchas cosas más. He sembrado como 3.000 palos más de café y están muy bonitos. Los proyectos que se trabajan con la Fundación Mundo Mujer inician a partir de una caracterización socioeconómica, ambiental y productiva en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hacemos un acercamiento con esa familia para identificar esas problemáticas que tienen ellos a nivel social, ¿sí?, económica y ambiental en su entorno, en su agroecosistema. En ese proyecto nos dieron las 20 gallinas, nos trajeron todo, pues, todo. Pues es que a uno que ese es un regalazo que a uno le hace, ¿no? Porque, pues, ¿quién le trae 20 gallinas con todo, con comederos, bebederos, con todo? Nos ha ayudado mucho la canasta familiar y aquí la gente los vende, yo los publiqué. Mando a vender a Popayán, me los piden mucho en Popayán. Hay que cuidarlas para que no se vayan a enfermar, pero hasta el sol de hoy en mis gallinas no les he dado nada de químicos. Y estoy vendiendo, pues más que todo he vendido bastante. Me he vendido el cilantro, la zanahoria, todo lo que cosecho ahí, yo lo he estado vendiendo. Pues me ayuda, eso me ha ayudado tanto para la canasta, para mí y para el consumo de nosotros, la familia. Sí, la fundación nos colaboró mucho con el abono, con los fertilizantes y eso nos ayudó a mejorar y también nos ayudó a mejorar el grano, ¿no? Porque estaba dando grano pequeño y todo y nos ha dado buen rendimiento, gracias a Dios. Y también tenemos un componente que consideramos que es de suma importancia, que es el socio empresarial, que es ese componente que empodera realmente a la mujer para liderar procesos, para crear empresa, para establecer sus unidades productivas, permite a la mujer desarrollarse también en el campo comercial, aportarle a la economía en el hogar. Se sembraron árboles frutales y árboles forestales de la zona. Se aislaron 10 nacimientos de agua y las 40 unidades productivas cuentan con puntos ecológicos. Se hicieron talleres de capacitación, los cuales fueron enfocados a mejorar todo lo que tiene que ver con el manejo de cultivos, básicamente buscando que estos cultivos sean con un manejo orgánico, que el manejo de agroquímicos se deje a un lado. Es satisfactorio para la Fundación Mundo Mujer ver cómo los 4 objetivos principales del proyecto de soberanía alimentaria en Mundo Mujer se cumplen a cabalidad. El primero de ellos es asegurar la alimentación de los más pequeños, de su familia y de sus comunidades. El segundo objetivo es el aumento de su sistema productivo agrícola, tanto en volumen como en calidad.
El tercero es que se ha logrado comercializar el excedente de sus productos en los cascos urbanos, cerca a sus fincas o en la ciudad de Popayán. Y el cuarto objetivo cumplido es el empoderamiento de las mujeres beneficiarias. Se sienten orgullosas, se sienten exitosas y además se sienten que su autoestima crece frente a su familia, frente a ellas, obvio, y también crece ante su comunidad. Esta fundación nos ha puesto a trabajar. Me ha gustado mucho este programa, le agradezco muchísimo a la Fundación Mundo Mujer, Corán. Pero muy magnífico, gracias a Dios, a las personas que se han podido capacitar para hoy día enseñarnos a nosotros los campesinos. Pues gracias a Dios, estoy contenta con los proyectos que tenemos ahí. Y nos sentimos muy contentos porque gracias a eso pues hemos avanzado bastante ya. Este proyecto para nosotros ha sido una bendición. Es una bendición y darle gracias a Dios. Y...